Muy buenos días. Bienvenidos a este su programa Contigo Mujer, una iniciativa de la TV Legislativa de la Asamblea Nacional para dar a conocer los deberes y derechos de las mujeres en nuestra sociedad. Le recordamos que nos pueden sintonizar a través del canal 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También nos puede seguir por nuestro sitio web en vivo.asambleanacional.gov.es. Hoy en Contigo Mujer hablaremos sobre la influencia de la música en el aprendizaje infantil. Contaremos con la presencia de la magíster Ligia Mendoza, directora de la Escuela de Piano Constantino Mendoza Moreira, con quien despejaremos varias inquietudes sobre este interesante tema. Aquí iniciamos Contigo Mujer. Recientes investigaciones demuestran que la música contribuye al desarrollo saludable de los pequeños porque fomenta la autoestima, el desarrollo social, emocional e intelectual y los ayuda a desarrollar las destrezas del intelecto como la imaginación, la memoria y la atención. La influencia de la música es conocida desde tiempos inmemorables. La música tiene un gran poder, además de ofrecer una experiencia placentera de aprendizaje, estimula la creatividad en nuestros pequeños. En el siguiente reportaje que hemos preparado para ustedes, conoceremos más detalles sobre este interesante tema. A través de la música se pueden desarrollar varias cosas en realidad. Entonces, por ejemplo, la concentración y el hecho de que tú sepas bien las unidades de tiempo, por ejemplo. Entonces, en los niños, el hecho de que sepa qué es una unidad y luego la tenemos que dividir para dos. Entonces, eso ya se está desarrollando bastante lo que es las matemáticas. Además, si tú lees una partitura, estás aplicando y estás aprendiendo un nuevo lenguaje. O sea, porque no todos leen una partitura. El hecho de que tengan que leer mientras ellos tocan el piano, por ejemplo, o cualquier instrumento, eso ya desarrolla en ellos lo que es la habilidad psicomotora, ¿no? También la parte de motricidad, como que te había dicho, las manos y luego los pies en el pedal, por ejemplo. También es importante lo que te dije sobre las matemáticas, o sea, saber que en un compás de tiempo cuántas notas van, si es que es una semicorchea, si deben hacerlo al mismo ritmo. Entonces, eso también es importante de cómo ellos se desenvuelven en la parte de la música. La música como tal, tienes que desarrollar la parte sensible que tú tienes, ¿no? Porque no es simplemente el hecho de que aprendes una canción y listo, sino también tienes que saberla interpretar, o sea, darles matices, saber darles con fuerza o saber darles un poco con suavidad. Entonces, influye porque eso te permite, a través de la música, tú puedes generar esa sensibilidad, como te digo. En la educación es importante que ellos se apasionen de ello. Entonces, si ellos comienzan a querer a la música a través de una buena metodología, entonces ahí los niños con la música lo van a disfrutar totalmente al máximo. Yo estoy muy emocionada, toda mi familia está muy contenta porque en su corta edad ella había creado una canción. Compuesto una canción, ha puesto las notas, todo es muy creativa y desde ahí ella está, desde que está aquí, es más sociable, en la escuela le ha ayudado mucho para lo que es la concentración, para lo que es la utilización de la memoria y el ritmo. Para ellas ha sido una actividad no exigida, ¿no? Sino más bien una actividad que ha ayudado a complementar su desarrollo y no en una manera académica, sino más bien en una manera divertida. Y sí, ha sido una buena enseñanza para ellas. La primera escuela es desde casa. Es necesaria que desde los padres de familia se incentive a los pequeños a la música, porque no solo tiene ventajas, personalmente se habla del desarrollo intelectual, cognitivo, incluso crea conexiones de cerebro importantes. Para ampliar este tema, en breves tendremos ya la presencia de nuestra primera invitada en este su espacio, Contigo Mujer. Tienes derecho a saber. En la Constitución del Ecuador, en su artículo 44, las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral,
entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afecto, emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales, nacionales y locales. Porque tus derechos deben ser respetados. Ya regresamos. El tema del día de hoy, influencia de la música en el aprendizaje infantil. Ligia, muy buenos días, gracias por acompañarnos en este espacio Contigo Mujer. ¿Cómo le define usted a la música? Bueno, la música tiene muchas definiciones, pero en mi caso personal yo la defino como vida, como color, como los sonidos que están expresando nuestro sentir, nuestro espíritu, ¿no? Entonces todo lo que es positivo es música y es un concepto propio, las expresiones del alma hechas sonidos. Además, la música no solamente se la puede tratar de una manera académica como es lo debido, sino también de una forma libre, porque todos somos músicos, ¿no? Podemos ser músicos empíricos y sobre todo la importancia es que seamos músicos académicos para dar una buena formación musical, sobre todo a los niños. Y Ligia, de ahí sería importante también reconocer que los pequeños desde temprana edad empiezan a preguntar, ¿por qué suena eso? ¿Qué es? Incluso suena melodía para ellos las primeras palabras que lo digan como mamá o papá. Entonces, ¿eso formaría parte o iniciaría con el aprendizaje de los niños? Claro, el aprendizaje de la música se da desde que está un ser humano en el vientre. Cuando su madre le conversa, se toca su vientre, está en formación su niño. Entonces está incluso cantando las canciones de cuna, está arrullándolo. Entonces todo ese cúmulo de sonidos, todo eso es una estimulación para que cuando el niño nazca, crezca, va tomando más, va siendo mejor influenciado por estos sonidos que se dan. Y como dice, en el hogar es el primer momento en que tenemos la música. Un hogar bien estructurado, un hogar que tenga la música en el ambiente, puede ser cualquier tipo de música, pero que beneficie el espíritu del niño, ¿no? Incluso cuando se está en la etapa de gestación, hay muchas mujeres que escuchan música, incluso hacen que su bebé escuche música. Eso también es importante. Claro, es importante porque desde ya se está dando una estimulación, una motivación, desde ya se está creando ese gusto por la música a los niños. Incluso empieza ese gusto desde que la misma madre estuvo en el vientre materno. Entonces todo es una cadena, es una continuidad. Entonces es muy importante para el aprendizaje de los niños en un futuro. ¿Cuál es la importancia de poder crear o incentivar a la música desde temprana edad? Bueno, desde temprana edad es necesario incentivarlo porque el niño empieza a desarrollar su cerebro, empieza a formar patrones de conductas por medio de la música. Como sabemos, la música a todos nos estimula, a todos nos relaja, desde cualquier edad, desde que son bebés hasta las etapas de adultos, adultos mayores, a todos nos viene bien. Entonces, no solamente vamos a desarrollar nuestras habilidades, nuestras destrezas con el escuchar música. Aquí hay una parte muy importante que me gustaría decirla, es que debemos hacer la música de una manera académica, de una manera formal. Estudiarla, hacerla de una manera formal, es decir, que se entienda por manera formal el estudio de los signos musicales, de los símbolos, de los pentagramas, cómo se van fusionando los sonidos, cómo se van creando las melodías, ¿no? Entonces, una vez que un niño empieza un estudio formal, empieza a desarrollar su cerebro, empieza a desarrollar habilidades, destrezas, porque lo puede hacer con la ejecución de un instrumento, y mejor si lo hace de una manera académica. Es decir, en el momento que que el niño estudia un instrumento, el niño ya empieza a crear una disciplina de estudio,
de trabajo, empieza a vivenciar la música, que es lo que necesitamos. Incluso vivirla. A distribuir su tiempo, porque si va a clases, tiene también una hora para estudiar música, entonces le permite al niño saber equilibrar su tiempo, incluso distribuir bien sus actividades y de paso aprende algo que le puede gustar a la larga. Claro, claro, realmente es así y se debe hacer conciencia de que el niño debe estudiarlo académicamente, porque se relaja con los sonidos que él mismo produce, con el estudiar de un instrumento, con ese desarrollo que le da día a día, con ese proceso. Tiene que estar enmarcado dentro de un método muy entretenido, lúdico, para que los niños puedan seguir este proceso. Pero qué tipo, ¿cómo podría un padre incentivar para que empiece a estudiar música? Porque sí es un tanto complicado, porque si se lo hace por obligación, porque tienes que aprender a estudiar música, simplemente el niño no lo va a hacer con todo el gusto del mundo. Claro, nunca se puede obligar. Claro. A aprender la música primero porque la música hay que quererla. O sea, lo que se debe hacer, un padre de familia debe al niño motivarlo con la música en el hogar, que tenga ese ambiente musical y luego ir generando esa necesidad en el niño. Desde los estudiar. Padres que sí, escuchen algún padres. Tipo de música, eso permitirá incentivar al niño a escuchar música. Exactamente, a escuchar música y luego incentivarlo y hacer, por ejemplo, los niños en la temprana edad quieren tocar todos los instrumentos. Quieren tocar el violín, el piano, la guitarra, la flauta. Y está bien porque es el deseo de ellos, porque la música la tenemos dentro de nosotros, del ser humano. Pero ahí empieza ese trabajo, esa ayuda que deben brindar los padres y las personas que educamos a los niños, los que damos esa formación musical. ¿Y si no existe formación musical en casa? Bueno, no es necesario que se lo haga en casa porque una formación académica, para eso están las instituciones, los lugares donde pueden dar esta enseñanza, hacer que el aprendizaje sea de manera académica, para eso existen los lugares donde se lo puede hacer. Y el niño debe estudiar un instrumento y a medida que lo va estudiando, va desarrollando sus emociones, porque es lo primero que debe hacer, ¿no? Y hay niveles en el aprendizaje, hay procedimientos. Los procesos van desde la etapa inicial con el desarrollo del oído musical, con la manipulación de los instrumentos, con las audiciones de conciertos, de melodías agradables. Ligia, a la par de que uno aprende música y bueno, adquiere ciertas destrezas, por decirlo de esta forma, ¿permitirá también mejorar el desarrollo corporal del niño? Claro que sí, porque recordemos, y siempre lo digo, la música está en todo, lo tenemos dentro y adquieres, incluso en la ejecución del instrumento, adquieres posturas, posiciones. Habrán niños que tienen problemas con su espalda, que no pueden mantenerse rectos. En el aprendizaje de un instrumento como el piano necesitas estar sentado, entonces empiezas a mejorar posturas, empiezas a desarrollar el cerebro, porque empieza a haber conexiones entre los lóbulos y las ramificaciones neuronales. Y aquí se desarrollan esas habilidades de atención, se genera atención, se desarrolla concentración, porque cuando un niño está haciendo el estudio académico de un instrumento y está aplicando todo lo que aprendió, los sonidos, la escritura, la lectura, la aplica ya en una partitura cuando está ejecutando su instrumento, entonces está desarrollando la coordinación visomotriz, tiene que mirar y tocar. Se habla del desarrollo cognitivo, ¿también se hablaría de una ventaja el desarrollo emocional en el niño? Claro, es muy significativo, al hacer estos estudios así, el niño empieza a adquirir seguridad. Y qué hermoso que es cuando ves a un niño pequeño que está ejecutando un instrumento en un piano de conciertos, donde él está demostrando y está motivado. Entonces, esa parte emocional está ahí, viva. ¿Desde qué edad podríamos nosotros incentivar a los pequeños a estudiar música? Bueno, cuando el niño siente el deseo, a veces decimos, lo podemos hacer a los 3 años, a los 4 años, que es una edad, la edad temprana, donde los niños adquieren los conocimientos y quedan interiorizados. Pero yo no le diría que hay una edad específica, pero sí hay que ver la edad emocional del niño, porque las edades cronológicas a veces no nos dan esa pauta. Es la edad emocional, ese sentir del niño cuando ya está apto. Por lo general se da en las edades tempranas, sí, pero no podríamos enmarcarlo dentro de una edad, porque puede que un niño a los 5 años todavía no tenga ese deseo, pero un niño de 3 sí. Entonces hay que tomar ese gusto que tiene el niño a la edad que él tenga.
Como ustedes pudieron escuchar, es importante estimular, incentivar para que nuestros pequeños desde temprana edad tengan el gusto por la música, pero también el ejemplo de los padres. Si los padres tienen este gusto musical y empiezan a escuchar diferentes géneros, permitirá que los niños también generen ese gusto en particular por la música. Entre las ventajas y beneficios principales, el desarrollo social, el desarrollo cognitivo, incluso el desarrollo emocional en nuestros pequeños. Es necesario realizar una primera pausa y ya regresamos con la ingeniera Ligia Mendoza, directora Escuela de Piano Constantino Mendoza Moreira, para continuar analizando el aprendizaje de los niños a través de la música. Tienes derecho a saber. En la Constitución del Ecuador, en su artículo 44, las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afecto, emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales, nacionales y locales. Porque tus derechos deben ser respetados. Ya regresamos. Continuamos con más de este su programa Contigo Mujer. El tema del día de hoy, influencia de la música en el aprendizaje infantil. Ligia, qué importante y cómo podríamos nosotros mejorar el tema del desarrollo emocional en nuestros niños a través de la música. Se habla de que en muchos de los casos son niños tímidos, un poco retraídos, y que se les dificulta en gran medida mantenerse con amigos o en un grupo social, pero el desarrollo emocional sería importante. ¿Cómo podemos hacerlo a través de la música? Sí, el desarrollo emocional se da cuando el niño está en contacto con la música, ¿no? Sabemos que nos genera otro espíritu, sabemos que nos levanta nuestra estima, pero si lo hacemos de la forma académica, en la que yo siempre insisto, es mejor el resultado, porque el niño está aprendiendo y va mejorando cada vez más, y él puede, por ejemplo, esto se puede tratar con un excelente método. La metodología es muy importante. ¿Cómo? Por ejemplo, en la Escuela de Piano Constantino Mendoza trabajamos con un método propio que fusiona las actividades de las estrategias de la educación formal con las estrategias metodológicas musicales de la escuela, son propias de la escuela. Entonces se ha fusionado se ha articulado estas dos partes para crear un método muy entretenido y lúdico, donde los niños puedan ir poco a poco con procesos, ¿no? Entonces, dentro de este método, los niños trabajan en grupo, dependiendo de las edades. Pueden trabajar hasta niños de 5, 8 niños en un grupo, pero ellos no solamente están aprendiendo, siempre están aprendiendo las notas, la lectura, ellos están tratando de hacer otras actividades porque el método así lo pide, así lo exige, porque es para niños. Nosotros trabajamos con todos los materiales que utilizas en la educación formal, por ejemplo, la plastilina. La plastilina es la masa hecha con harina, es uno de los materiales y de los recursos más importantes que yo he encontrado para desarrollar la música en los niños, para desarrollar sus habilidades. ¿Por qué? Porque la masa está hecha de un material muy suave, moldeable, y utilizas el tacto y puedes moldear, puedes modelar. Y cuando trabajas en grupo, esta misma masa hace que el niño tenga contacto con sus demás compañeros. Entonces, ¿qué es lo que ahí se desarrolla? El lenguaje, la comunicación, el niño se sociabiliza. Es un material que estás trabajando, incluso con este material de la masa, estás trabajando la ejecución de los dedos sobre el piano, estás desarrollando la motricidad fina. Puedes lograr un montón de cosas buenas para ayudar a los niños en sus procesos educativos. Estamos hablando, Ligia, que estamos beneficiando a nuestro niño de manera física, emocional, psicológica, y sobre todo creando destrezas que permanecen incluso retraídas y que no explotan su talento. Exactamente, y eso se logra con una buena metodología.
incluso los educadores, no solamente los educadores deben ser educadores en la parte formal de la educación, sino que también deben saber de música, deben saber que la música es una herramienta pedagógica que va a ayudar en esos desarrollos de aprendizajes. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces decimos, no se le ha dado ese valor a la música. Decimos en el colegio, qué lindo, ha llegado la hora de la música, pero ¿por qué te gusta? No porque vas a adquirir conocimiento, sino porque es una hora de relax, de satisfacción, de que ya no tuve la materia anterior y ahora voy a descansar. La música debería ser una asignatura complementaria a la educación formal del niño. Sí, esta debe ser un eje transversal en todas las mallas curriculares de las escuelas, los colegios, las universidades. Esto es lo que nos va a ayudar a ser mejores profesionales. Porque la música es vida, como lo dije, es color, es alegría, es pasión. Y lo que necesitamos es pasión para poder realizar un trabajo. Desde la escuela de piano que usted dirige, uh-huh, ¿cómo son los resultados cuando un niño ingresa a estudiar música? ¿Cómo uh-huh se puede verificar este tipo de cambios? Sí, esta metodología que utilizamos en la escuela de piano es particular, es propia, porque además de músicos, el perfil de nuestros profesores es de ser educadores, pedagogos, psicólogos. Entonces podemos conocer las etapas, el desarrollo del niño, qué necesita en cada edad. Por ejemplo, yo no puedo a un niño de 4 años que recién ingresa decirle, tú me vas a hacer la clave de sol, ya la vas a hacer. Entonces el niño primero no sabe qué es la clave de sol. Segundo, no sabe cómo va a llevar su motricidad para hacer el dibujo. Entonces ahí entra la educación formal también. Hablaríamos de un niño de 4 años que pueda ya iniciar a tocar un instrumento. Y así lo hacemos. En la escuela de piano le damos un proceso, porque como te comenté, además de su edad cronológica, es la edad emocional. Eso es muy importante, cómo está él dispuesto para atender la música. Y hay que dar pautas al niño con esto de los símbolos que te dije, cómo se dibujan en un pentagrama. Para las personas que no están en el medio, dicen, pero es muy difícil si el niño recién está desarrollándose, se está desarrollando motrizmente, está desarrollando todas sus funciones. Más bien está en una edad apta para captar todos los conocimientos que se le presenten. Entonces, ahí entra el trabajo. Yo, aparte de pianista de música, yo soy educadora parvularia. Entonces, yo sé los procesos de la educación formal para que el niño desarrolle motricidad, porque no solamente va a estudiar la música, es un desarrollo integral, total del niño, pero enmarcado dentro de un método lúdico como el que tenemos, un método entretenido que genere ese gusto y esa pasión por la música. ¿Cómo viven los niños la música? Ah, bueno, eso es increíble. ¿Cómo vivimos nosotros los maestros cuando estamos viendo la vivencia de los niños? Es apasionante, realmente ellos lo viven con mucha emoción. Desde que llega un niño a la escuela de piano, tiene los instrumentos a su alrededor, tiene música, tiene áreas verdes, tiene ecología, tiene sonidos del ambiente, pajaritos, todo esto. Entonces lo viven con emoción y pueden manipular los instrumentos, y ahí es cuando empiezan a desarrollar el gusto por uno de los instrumentos. Porque muchos padres quieren, no, mi hijo tiene que estudiar piano porque le gusta, o tiene que estudiar la guitarra porque yo le regalé una guitarra. Ahí va lo que yo le preguntaba hace poco, el hecho de obligar al niño a estudiar un instrumento, simplemente él lo va a hacer por obligación, no por gusto, y no va a desarrollar todo su talento como él quisiera. Claro, pero los padres, cuando uno conversa con ellos, se les dice que no es necesario que ellos impongan, porque el mismo niño va a decidir qué es lo que quiere. Cuando él manipula instrumentos, uh-huh, hay un sonido especial de cada instrumento, un timbre, un color, y eso por sensibilidad es lo que hace que empecemos a tomar el gusto por un instrumento. ¿Qué tan importante es, por ejemplo, que un niño estudie de lunes a viernes las clases normales? ¿Pero qué tan importante es incluir una hora diaria de música? Sí, bueno, siempre debe haber una base, porque debe haber un estudio, 1 hora, 2 horas a la semana, debe estar en contacto con la educación formal del instrumento. Entonces, él va creando esos patrones de trabajo, esas conductas, uh-huh, incluso en la escuela de piano, con el perfil de los profesores, que además de músicos somos especializados en discapacidades, en trastornos de aprendizaje, uh-huh, entonces nosotros vamos generando
con el método, esa atención del niño. En los niños con TDAH que tienen ese déficit de atención, con estas pautas, con estos procesos, se va generando la atención y desarrollando la concentración, porque el estudio de la música académico exige eso, pasos, procesos. Entonces el niño sabe que debe adquirir una disciplina, que debe estar atento. Además, debemos relacionar a la música con la matemática, porque en la música estudiamos valores. Todo va a la par. Todo va a la par, porque estudiamos en las figuraciones redondas, blancas, negras, corcheas, todos tienen un valor. Y para poder hacer una partitura, para hacer una melodía, debemos distribuir el tiempo. Es decir, si hacemos una obra basada en un compás de 3/4, el niño debe empezar a sumar. Y debe ir uniendo los valores para crear 3 tiempos en un compás. Entonces va desarrollando las matemáticas, puede realizar la unidad del tiempo, que es tan importante en los niños, que sepan cómo se va desglosando la unidad, llegar al cuarto de tiempo. Lo que sorprende, Ligia, es que a tan corta edad los niños aprendan tanto sobre la música y de manera un poco más técnica y más estudiada a esta rama que es tan importante y que ha permanecido en muchos de los casos como una hora libre que se tiene en las clases de manera rutinaria. Usted ha mencionado algo muy interesante, que incluso los niños con discapacidad pueden tocar algún instrumento, tienen todas las capacidades para hacerlo. Exactamente. Si un ser humano tiene una deficiencia en uno u otro órgano, por ejemplo, en la ceguera, en una deficiencia visual del 100%, todos los otros sentidos están aptos, están queriendo desarrollarse. Y se les da la oportunidad para que puedan también ellos aprender algo tan lindo como es la música. Claro, he tenido estudiantes con ceguera total, donde además de su oído, que ya está muy desarrollado, porque ellos desarrollan mucho su oído, además de esto lo han estudiado la música en nuestra escuela de manera académica. ¿Cómo? Nosotros los profesores tenemos que evolucionar, tenemos que prepararnos y hemos aprendido el braille para poder enseñar a los niños la parte formal de la música, a escribir partituras en braille. O sea, no solamente es de que el niño vaya, escuche la obra que el profesor le puede dar, pero y él imita. No se trata de eso. Se trata de, aparte de desarrollar su oído, también. Exactamente, también sepan, conozcan más a fondo lo que es la música y sepan de lo que se trata realmente, que es algo académico, y todos debemos saber que la música es como cualquier otra profesión. Nosotros debemos dedicarle tiempo. Si somos estudiantes de la música en forma académica, debemos ir a una institución musical superior. Pasamos para el nivel inicial 6 niveles. Y tiene la misma complejidad que otras ramas. Ligia, finalmente me gustaría escuchar alguna anécdota de los beneficios que tiene la música para nuestros niños y que usted, desde esta escuela tan importante, ha podido verificar. Sí, las anécdotas son muchas, porque son vivencias que están a diario, que están a flor de piel de los niños, pero me gustaría más compartir las experiencias positivas que ha generado la música. Por ejemplo, tengo un niño estudiante con déficit de atención e hiperactividad, y él fue, de acuerdo a los procesos y a los niveles, fue desarrollando y generando la atención y desarrollando concentración. Él tenía un poco de problemas de acercarse a las personas, no podía relacionarse muy bien, pero nos sorprendió un día que su madre tampoco supo, se había inscrito en un concurso de talentos en el colegio. Y él tocó y ganó su primer puesto dentro de los talentos. Entonces fue tan emotivo para él, levantó su estima. También los niños pequeños, a la edad de 5 años, ellos ya trabajan con los primeros sonidos. Podríamos en este caso trabajar do, re, mi, fa, sol, pero es según el método, porque otras personas podrían empezar con otros sonidos en el aprendizaje, y ellos ya han hecho sus propias composiciones a la edad de 5 años. E incluso también tienen la letra para la música. Sin duda alguna, un tema muy interesante, un tema que tiene una amplia rama para poder ser estudiada. Queremos agradecer en esta mañana a la magíster Ligia Mendoza, directora de la Escuela de Piano Constantino Mendoza Moreira, con quien hemos podido analizar el aprendizaje de nuestros niños a través de la música. Es necesario además recordar que, a la par de que nuestros padres incentiven a los pequeños al gusto por la música, también acudan donde los especialistas, a una
academia para poder desarrollar en los niños el tema emocional, el tema psicológico, el tema social, y estaríamos creando niños abiertos, niños muy despiertos y no retraídos, que en muchos de los casos, pues como padres no nos damos cuenta que están pasando por este tipo de problemas. Incentivemos a nuestros pequeños a participar de estas actividades. Queremos agradecerles a ustedes por acompañarnos un domingo más en este su programa Contigo Mujer. Observaciones o sugerencias de los temas que ustedes quisieran que se trate en este programa lo pueden hacer en contigomujertvl@gmail.com. Gracias por acompañarnos. Un excelente día.